Bueno, estuvo bien. Si Oye, Max, por otro lado, quien ya regresó a las filas de Azteca es Paolo Botti. Ya ves que... ¿Y qué va a hacer, Paolo? Pues ya ahora sí lo van a apoyar porque anduvo de rondando de aquí para allá y ni de un lado ni de otro y demás. Finalmente ya llegó a un arreglo con un ejecutivo ahí de Televisión Azteca. Alguien le echó la manita como para que poder ya acercarse a este ejecutivo donde había un malentendido y demás. Y entonces dice que ya habló con este ejecutivo y lo van a empezar a apoyar porque realmente sí le estaba yendo fatal. Fatal, hubo días que no tenía ni para comer Paolo Botti. No, en serio, más. O sea, hubo días que incluso tengo una amiga que se llama Samantha Hernández que le dio también asilo en su casa porque en verdad le estaba yendo súper mal. O sea, de conocer la gloria, la fama y demás, y que vivía bien y que incluso pagaba una casa en Pedregal donde vivía y pagaba bien, de repente se fue de pique, Max, y no tenía ni dónde vivir, exacto, ni para pagar un cuarto. A raíz del pleito, ¿no? Con la novia. María José, María. Y lo sacaron de Azteca. Uh-huh. Exactamente. Entonces, al sacarlo de Azteca, pues ya. Sus ingresos se vieron mermados. Muy mermados. Nada, sí. Nada de ingresos. No tenía nada de ingresos, y ahora, bueno, ya afortunadamente logró que lo pusieran en contacto con este ejecutivo, se arreglan todos los malos entendidos y ya regresa a Televisión Azteca y le dicen, bueno, pues, para empezar, pues, te vamos a empezar a dar algunas cosas de como de lo que callamos las mujeres o cada quien su santo y demás, para ir preparando lo que es tu disco, porque le van a sacar disco, lo van a apoyar. Pues qué bueno, ¿no, más? Qué bueno, pobre. Sí. Oye, fíjate que las pesquisas que hizo Marito Disco allá en el...